El deseo de la Asociación de Vecinos de Belviche a grabar esta cinta es para que de todos los vecinos de Belviche podáis tener en casa un pequeño recuerdo de la historia del barrio, de lo que era Belviche cuando estaba en Campos, el inicio de su construcción y al Belviche que tenemos hoy día. Recordar a todos los vecinos de Belviche, tanto los presentes como los que hoy no están presentes en nuestro barrio por diversos motivos, agradecerles y recordar su granito de arena que hemos puesto todos para tener el barrio que hoy tenemos. Y sobre todo para hacer un llamamiento a los jóvenes para que lo vean, y seguro cuando veáis este vídeo, seguro que entenderéis por qué las personas mayores nos sentimos orgullosos de ser y de vivir en este barrio. En estas tierras, entre las grandes masías, sembradas de verduras y hortalizas, un día fueron enterradas para construir Belviche. No se sabe con certeza de dónde proviene el nombre de Belviche. Bien podría ser una contracción de Belviacha o de Bellavista, que se decía al salir de viaje pasando por delante. O quizá el nombre de una masía de la zona llamada Malviche. Las masías eran las únicas viviendas que se veían en una gran hectárea denominada La Marina, y entre sus tierras fértiles surcadas por la payesía surgía la ermita. Cuando hablamos de esta humilde edificación, construida en el 1050 y calificada según algunos historiadores como del siglo XIII, estamos hablando del único símbolo que ha traspasado la frontera entre el pasado y el presente. La payesía del Hospitalet, cercana al entorno de la ermita, organizaba en aquella época una procesión el día de San Jordi y una gran fiesta el 8 de septiembre, día de la Mara d'Adeu de Belviche. Francesc Tena le escribía a la Mara d'Adeu. Santa Maria la Camperola, dolça pagesa dels nostres camps. No us fa tristesa viure tan sola sense llenties i sense rams? Pero el destino de estas fértiles tierras se va a transformar en 1953 con el Plan Comarcal. Los movimientos migratorios que comienzan a producirse impulsaron a las autoridades franquistas a elaborar un plan urbanístico para toda la comarca de Barcelona. Algunos piensan en Belviche como barrio residencial, pero en 1956 se proyecta un polígono de viviendas muy parecido al que hoy conocemos. Empresarios procedentes de la industria se deciden a invertir en la construcción. Para emprender esa empresa, los hombres de la inmobiliaria Ciudad Condal, constructora que hacía pocos años había acabado los bloques Ciudad Condal en San Josep, se pone en contacto con unas empresas que tenían la patente de la producción de módulos prefabricados para construir nuestros edificios. Compraron el palmo de suelo a 1,50 y ellos mismos suben su precio hasta las 175 pesetas. Estos datos reflejan la gran especulación que existió en Belviche. Para empezar a construir, las inmobiliarias formaron un holding junto a otras empresas durante los años 1960 y 61. Crearon el patronato de Santa María de Belviche y restauraron la ermita para que los domingos se abriera al culto celebrando misas y a plecs sardanísticos invitando a periodistas barceloneses. En 1963 se crea en Marsella, en Francia, la empresa Construcción Industrial de Edificios Sociedad Anónima, CIDESA. En 1964 se empieza a construir en Belviche.
Meses más tarde se finalizan las dos primeras plantas del primer bloque. El 18 de octubre de 1965, el gobernador civil de Barcelona, el señor Ibáñez Freaire, inaugura oficialmente el primer bloque de 140 viviendas por las que se pagaban 672 pesetas de alquiler mensual. Aprovechando la ola migratoria de los años 60, las inmobiliarias construyen y construyen para obtener grandes beneficios, sin ocuparse del barrio, sin crear zonas verdes ni equipamientos, y todo bajo la impasividad del ayuntamiento del régimen. Un vecino comentaba en el taller de historia organizado por el Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Yo vine a Berbiche lo mismo que cualquiera de los miles y miles de migrantes que hay en el barrio. Vine directamente de Córdoba y, como cualquier trabajador, buscando una vivienda que entrara dentro de mis posibilidades económicas. O sea, que caí aquí porque no podía caer en otro sitio. En cualquier otro lugar no hubiese podido pagar la vivienda. Otro vecino comentaba: fue una sorpresa la mala construcción que existía. En un terreno como la palma de la mano se habían construido centenares de casas. El Belviche que me habían pintado y me hablaban que iba a ser la ciudad modelo, para mí fue una tremenda decepción. Las inmobiliarias y el ayuntamiento impulsaron el Departamento de Promoción Social para fomentar actividades culturales en el barrio y así poder promocionar la frase publicitaria «En Belviche hay vida». En la jornada del taller de historia, este fue el comentario de otro vecino. A cualquier cine que entrabas entonces pasaban un publi reportaje muy guapo. Empezaba: en Belviche hay vida, con unos pisos amplios, muebles nuevos, el suelo muy bonito, con una pareja muy contenta. Muchos de nosotros fuimos influenciados por esta publicidad. Pero la urbanización en Belviche era pésima. Las cloacas en algunas zonas no existían. Las inundaciones arrastraban a familias enteras a vivir a veces a la intemperie. Los casos de los bajos inundados fueron famosos en toda la prensa. La falta de escuelas, transportes públicos, mercado, farmacia, centros sanitarios, lugares lúdicos, hacen que los vecinos salgan a la calle reclamando todas las deficiencias que las inmobiliarias dejaban por la poca sensibilidad del ayuntamiento en promover equipamientos. Los movimientos vecinales, culturales, cristianos de base, organizaciones políticas en la clandestinidad, sindicatos no legalizados, vecinos autónomos y otras muchas personas anónimas dijeron basta y le echaron un pulso a la dictadura y las inmobiliarias. Sufrieron grandes cargas policiales, persecuciones, arrestos y vigilancias, pero no cesaron. Las entidades, los grupos y las personas, a pesar de sus diferencias ideológicas o formas de llevar a cabo las reivindicaciones, se unieron y vencieron. Muchas mujeres y muchos hombres dieron por Belviche lo más honesto de la vida. Honradez y entrega en las luchas vecinales que hoy guardan en su corazón y en algún lugar de sus hogares con fotos, fasquines, octavillas clandestinas, carteles y pequeños murales. Un vecino muy significativo siempre dice: en Belviche no hubo ni vencedores ni vencidos, ganamos todos. El poeta que vivió muy cerca de la ermita nos dejó un romancillo. Que Belviche florezca en su marcha pacífica hacia la nueva ruta que tanto necesita. Que el presente se borre con su agria injusticia, que se vaya y no vuelva, que se vaya sin prisa y llegue el futuro con sus horas amigas, con el libro y la rosa como meta y consigna. Volverán los caballos, volverán las golondrinas y los verdes espacios volverán a la ermita.
En 1979, en Belviche todo cambia. La empresa constructora Cidesa hacía suspensión de pagos. La inmobiliaria Ciudad Condal recurre la prohibición de construir más bloques en Belviche por parte del ayuntamiento. En abril se elige nuevo ayuntamiento y es elegido alcalde un vecino del barrio. En septiembre se abren las ventanas de la Festa Major. Entran nuevos aires y por primera vez tenemos una comisión de fiestas representativa. Y ya en noviembre de ese mismo año se crea la actual Asociación de Vecinos de Belviche. En 1980, el Ayuntamiento del Hospitalet deberá indemnizar a la inmobiliaria Ciudad Condal por dos bloques no construidos en 1975, según una sentencia del Tribunal Supremo. En septiembre, tras otra sentencia, se permitía de nuevo construir más bloques en Belviche y se convocó una gran manifestación. Pero el 15 de octubre de 1980, una nueva sentencia del Tribunal Supremo ratifica el plan parcial, por lo que de ninguna manera se construirá ni un bloque más en Belviche. Y a partir de ahí, nuestro barrio se va a ir transformando poco a poco. Belviche pasó del barro al verde y del azul al blanco, como se plasma en estas fotografías tomadas por los vecinos del barrio. Y del blanco al negro. Observad Belviche de noche, como Manhattan de guapo. Esos hogares iluminados donde se descansa de la jornada laboral, lúdica o de entrega a las entidades del barrio. Recreémonos en nuestros paseos, leyendo un libro, escuchando la radio o haciendo tertulias, y busquemos a los jóvenes enamorados porque el poeta de nuevo nos dice: un clamor de esperanza engendra melodías rumorosas de pinos y de horas benignas en que el barrio recobra el pulso y la sonrisa, el apretón de manos y una vida digna, sin espacios baldíos, sin barro en las rodillas, sin horizontes rotos y sin flores marchitas. Y mientras nosotros gozamos de esos bonitos espacios, muchos vecinos y vecinas siguen trabajando en las entidades. Y en Belviche hay un crisol. A todas esas entidades que han cumplido su 25 aniversario, le damos la enhorabuena por sus trabajos en bien de la colectividad. La Fundación Joan 23, siempre en la brecha de la formación y apoyando en todos los momentos a los vecinos. La parroquia Mare de Déu, con su labor pastoral compartiendo nuestras reivindicaciones. La parroquia San Joan Evangelista, con mucho amor y trabajo entregado a todos en el barrio. El Club Infantil y Juvenil de Belviche, una entidad modelo dedicada al tiempo libre. Profesionalización unida al voluntariado. El Colegio Para Enric Dussó, una comunidad emprendedora al servicio de los demás. El Colegio Público Mare de Déu de Belviche, con una trayectoria ejemplar contribuyendo a la formación de los alumnos en el barrio. O como la Unión Deportiva Unificación Belviche, la unión de varias entidades dio fuerza al fútbol en nuestro barrio. Hoy goza de unas bonitas instalaciones. El Club Infantil, Aleña, Esclat, Vivac, Itaca y muchas personas más trabajan por la educación de nuestros hijos en el tiempo libre. Escola d'Adults, una comprensión hacia aquellos que un día no pudieron asistir a una formación más amplia para poder participar en la sociedad con más libertad.
Muchos vecinos no olvidan sus raíces culturales, pero les unen toda la universalidad de la cultura catalana. El Centro Andaluz Casa de Huelva, la Hermandad Amigos San Benito Abad o el Centro Cultural Blas Infante, que nos muestran las raíces de Andalucía. Se dice en Valencia, un pueblo, una banda de música. Nosotros tenemos la nuestra, Amigos de la Música, que dejan el pabellón muy alto por tierras catalanas como banda de Belviche. Grup Sardanista Top Belviche. Siempre trabajando en el barrio por la cultura para que la danza catalana y las sardanas sirva a los belvichenses como señal de fraternidad. De nuevo el poeta nos dice en uno de sus muchos artículos de prensa sobre Belviche: en este barrio nacen estrellas, como el grupo Arrels, Banco, Morenita de Huelva, Ecos del Sur. Todos discográficamente han dejado huella. Grupos de animación como Campi Kipugi, Malabarlos y muchos más crean en el aula de cultura o en los sótanos comerciales músicas y espectáculos sin a veces enterarnos. Els Diables de Belviche, jóvenes llenos de ilusión que participan en todas las fiestas. Ellos ponen la luz, el color y la fantasía al carnaval, en la festa de Sant Jordi, a la festa mayor y a todo lo que le echen. Ya gozamos de un polideportivo municipal, gestionado por una entidad dedicada hace años al deporte de base, Belsport, una ilusión de la barriada para hacer buenos deportistas. Una grata mención a Sebastián Herrera, futbolista del Barcelona, del Lleida y del Español, pues se hizo en el barrio. También podemos correr en bicicleta con la Associació Ciclista de Belviche. Cada año, por la Festa Major, nos organiza una cursa y nos propone que es mejor la bici que el coche. Las entidades de petanca nos llenan los paseos y espacios libres. El Club Mediterrani, el Club Petanca de Belviche, los Amigos del Paseo y otros aficionados nos deleitan con sus lanzamientos y sus aproximaciones al boliche. Ahora sí que hay vida en Belviche, gracias a todos vosotros que con vuestro impulso y reivindicaciones habéis logrado un barrio para vivir. La Asociación de Vecinos de Belviche seguirá en su línea reivindicativa para que se haga la piscina municipal en los terrenos del antiguo campo de fútbol, el Parque de Belviche, el centro de día para la gent gran, un centro cívico que sea el verdadero hotel de las entidades, que la segunda guardería del plan parcial se construya tal y como se comprometieron las instituciones, que gocemos de una biblioteca pública de calidad, que se realice un estudio de las viviendas para saber qué futuro le dejamos a nuestros hijos y nietos, y que se urbanicen las zonas que faltan y veamos un Belviche más comunicado. Pero no solo nos queremos quedar en las reivindicaciones. Deseamos ser una asociación de vecinos al servicio de todos. Os abrimos las puertas para continuar juntos esta bonita historia. Para divertir, si te quieres convencer, date una
Es mucho más.